Tuvimos las maletas preparadas unos 20 años esperando volver a España, ¿eh? Ah, que ahora hay un bulo. ¿Sabe lo que es un bulo? Bueno, dicen ahora que no, eso es un bulo, hombre, que no, que el rey tal, que no sé cuánto, que ha habido conversaciones en Suiza, que nos van a, que va a haber un armisticio. Que, así hemos vivido con esas esperanzas falsas durante años y años y años. Y las maletas preparadas hasta que poco a poco nos hemos desengañado. Lo que puede ser que una persona reciba un telegrama diciendo que acaba de morir su madre y no pueda ir a su entierro. Eso es el exilio. Eso es el exilio. El exilio fue muy triste por eso, porque es una manera de acabar con el contrincante. ¿Cómo te echo? Te quito todo el derecho a tener algo que ver. La imagen de la derrota quedaba reflejada en esas interminables filas de hombres, mujeres y niños que se vieron obligados a abandonar España con sus sueños rotos y el miedo reflejado en la mirada. Fue la última salida, la gran diáspora de aquel duro invierno del 39 en el que los republicanos, después de perder el frente de Cataluña y los últimos territorios, comprendieron que el final había llegado. El exilio es el resultado de una guerra perdida para los que se exilian. Es un fenómeno forzado. Los defensores de la República, la gente que ha combatido al lado de la República en sus muy variadas manifestaciones y profesiones, se ven obligados a salir para escapar de la ira, de la venganza, de las represalias, de la muerte que les espera en la España triunfal. Ese miedo a la represión hizo que el exilio fuera tan diverso. Las primeras oleadas de refugiados arrancan nada más empezar la guerra en 1936 y se suceden a medida que van cayendo los frentes. Huyó gente de todas las clases sociales, de todas las provincias y de todas las edades, y fueron muchos los países de llegada. Francia para casi todos, Rusia para los comunistas, intelectuales y profesionales en México y Estados Unidos, y niños de la guerra diseminados por Europa. En total, más de 500.000 de personas desterradas. Los primeros tiempos, a pesar de que yo estaba en un campo de trabajo y todo, no nos dejaban salir y había las alambradas y las gentes de Perpiñán pasaban por la calle. Y los domingos había, yo qué sé, miles de personas que venían a vernos como si fuésemos animales de un zoo. Cuando entramos, no había agua, no había agua potable. Metieron bombas en la arena, a la orilla del mar, a pompar, y bebíamos pues agua salada, casi, filtrada apenas por la arena. Agua salobre que nos hizo ir al baño, como se dice en España, pues cada 10 minutos, porque cogimos una disentería, algo horrible, que yo era, y nos lo tomábamos a broma. Hicieron una especie de tablao con unos agujeros, debajo ponían unos cubos grandes que los recogían, y después venían los campesinos a llevárselos en camioneta como abono para los campos. En Francia había una derecha muy potente y que veía en los refugiados republicanos poco menos que rojos, sacrílegos, quemadores de iglesias, violadoras de monjas y todo lo demás, ¿no? Es decir, que el gobierno francés
tuvo que andar con cuidado, ¿no? No pudo, no quiso, no, no fue posible tampoco abrir los brazos así como así. También es verdad que a los pocos meses el exilio fue reconduciéndose poco a poco y la política francesa fue cambiando poco a poco, Al llegar a esos campos de la playa como Argelès, Gurs, Barcaré o Bram, vigilados por senegaleses, las familias eran separadas y los militares desarmados. Faltaba de todo, comida, agua, medicina. Presionados por el gobierno francés, muchos decidieron volver a España. Otros, gracias a la generosidad del mexicano Lázaro Cárdenas o las gestiones de Pablo Neruda, consiguieron embarcarse en el Sinaí, el Ipanema o el Mexique rumbo a América. A los que se quedaron les esperaba otra guerra, la europea. Las mujeres se quedaron solas y a los hombres los enrolaron en la legión o en las compañías de trabajo. Los únicos que tenían un sueldo que era un sueldo igual que los franceses eran los que estaban trabajando en la industria de guerra. Los demás nos metieron en compañías de trabajo en las cuales a lo mejor se ganaba 50 céntimos por día y era todo. Todo lo largo de esas fronteras, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, hasta Suiza, estaba lleno de compañías de trabajadores, de miles de españoles. Y fueron muchas de esas compañías, sobre todo en los Vosgos franceses, que fueron, cuando los alemanes atacaron, fueron cercadas por los alemanes, y esas compañías fueron las primeras que llevaron a Mauthausen, decís en español, ¿no? Las primeras a Mauthausen, para construir el campo y para construir su propia cárcel. Esos días de desconcierto, de separaciones y de miedo están fijados en las fotos de Enrique Tapia, un militar madrileño del Ejército de Aviación que logró cruzar la frontera junto a su familia en una camioneta. Álbumes interminables heredados por su hijo que resumen el día a día en las compañías de trabajo, en las fábricas, en la guerra y la lenta integración en Toulouse cuando ya supieron que no iban a volver. Siempre se sintieron extranjeros y no se olvidaron del miedo. El vecino que teníamos al lado era un gendarme, se llamaba Monsieur Chopin, y decía: señor Tapia, tenga usted cuidado que esta noche le vienen a buscar. Y entonces llega mi padre, entonces se las firaba, porque había hecho un sabotaje en una faena ahí en la casa de aviación, o el motor se había caído, lo hacían a posta, y lo venía por la noche a buscar y mi padre no estaba. Y le decía: Tapia, ¿dónde está? Pues no está. Así que estábamos siempre, siempre a la espera de que nos enviasen a un campo de concentración alemán, una cosa así. Nada que ver con la generosa hospitalidad que el presidente Lázaro Cárdenas ofreció a los republicanos españoles. México se convirtió en la verdadera patria de todos los exiliados. Organizó los viajes, les acogió sin límites, les permitió trabajar y les integró en los altos centros de la cultura mexicana. La actividad política, la creatividad artística y literaria y la labor docente de los colegios fundados por los refugiados crearon un patrimonio del exilio que aún existe. No es fácil que tengas que vivir fuera de tu país, pero bueno, afortunadamente el exilio en México fue, yo creo que, de los mejores. Si tú sabes, México nunca aceptó al gobierno de Franco. Existió la Embajada de la República durante todo el tiempo, no hubo relaciones hasta que no hubo democracia en España. Entonces, no fue un exilio que yo creo que, en medio de todo, fue el que tuvimos más suerte, los que nos fuimos a México. Con la Segunda Guerra Mundial, el fascismo volvía a golpear a los exiliados españoles. A muchos de ellos los echaron de sus trabajos. Otros fueron reclutados por los alemanes como mano de obra esclava. A miles los llevaron al campo de Mauthausen y fueron miles también los que quisieron luchar junto a los franceses para liberar el país. Organizaron la resistencia y su participación fue decisiva en muchos frentes. La historia era que los franceses habían liberado París, que los franceses habían liberado Francia
y que Francia estaba totalmente en el campo de los aliados. Y para eso había que ocultar la participación de los españoles en la liberación de París, la participación de los españoles en la liberación del mediodía de Francia, o de los españoles en los maquis de los Alpes, ¿no? En el mediodía francés todavía recuerdan el nombre del comandante Robert. Él fue uno de esos maquis que junto a su batallón hacían sabotajes, interceptaban armas o ayudaban a los campesinos de la zona. Pudieron ser completamente autónomos del maquis francés. Tenían la experiencia de la guerra civil, sabían sorprender al enemigo y sus operaciones fueron fundamentales para liberar ciudades como Foix. Cuando nos vieron llegar, sentados en el capote del coche con las banderas y todos esos prisioneros, es inolvidable. Nos abrazaban, nos besaban. No, eso si no se ha vivido no se puede realizar. Nosotros en el MAC luchamos por Francia, pero nuestro objetivo, nuestro punto de mira estaba en España. Porque pensábamos que ayudando a los aliados como ayudamos, la primera división que entró en París fue la división Leclerc, la nueva compañía compuesta de españoles, y después los aliados, pues pensábamos que iban a decir a Franco, no que vinieran a ayudarnos a reconquistar España, no, que a Franco, o te vas o te echamos. Pero la política no tiene lógica. Y Franco murió en su cama. Y nosotros continuamos en el exilio. En la Unión Soviética la guerra también marcó el exilio. Allí llegaron muchos niños y cerca de 3.500 personas, casi todas militares, dirigentes y cuadros del Partido Comunista con sus familias. La mayoría fueron destinados a fábricas en las que trabajaban a destajo por muy poco dinero. En esa Rusia de luchas internas y de miedo instaurado por Stalin, nació Carmen Tagüeña, la hija de Carmen Parga y del general Manuel Tagüeña, destacado militar al frente del 15º Cuerpo del Ejército Popular. Ellos son refugiados en la Unión Soviética porque papá era del Partido Comunista Español y durante la Segunda Guerra Mundial trabaja adiestrando a militares soviéticos en la Academia Superior del Ejército Rojo. Yo creo que bien ellos se enfrentan a esa pérdida de su patria cuando se enfrentan también a los problemas de la Unión Soviética, que no era nada más que hubiera carencia, porque eso no era, era esa falta de libertad, esa arbitrariedad en el trato a muchas personas, y para ellos es una gran desilusión. Una desilusión que comparten otros exiliados. Al terminar la Guerra Mundial, algunos españoles, como la familia de Carmen Tagüeña, son destinados a Yugoslavia o Checoslovaquia. Pero ellos y otros muchos sueñan con América. Ese continente fue el refugio de los más cultivados. España perdió a muchos de sus médicos, sus científicos, sus profesores, jueces y también sus diplomáticos. De estos últimos, solo un 10% rechazó sumarse a los sublevados y la República se vio obligada a crear a toda prisa un nuevo cuerpo de profesionales. Diplomáticos como Francisco García Lorca, hermano del poeta, pagaron esa lealtad con la depuración y el exilio y terminó de catedrático de literatura en Estados Unidos. Esa casa de Nueva York fue el centro del exilio, por allí pasó todo el mundo. De allí salieron muchas cosas que quedaron en muchos estudiantes, en mucha gente que pasó por allí, y que es una labor que fue el fruto de algo muy doloroso y muy triste, pero que al final tuvo un fruto. La nostalgia de la tierra ha marcado la vida de todos los exiliados. Salieron pensando que volverían pronto, pero las condiciones para regresar no llegaban y cuando el régimen de Franco ingresa en Naciones Unidas en el año 1955, aceptaron la evidencia.
El exilio les salvó la vida, pero les robó demasiados años y demasiadas ilusiones. El exilio para mí ha sido, pues ha sido la destrucción de mi juventud. Un desengaño, fue el final de un sueño de un joven. El exilio me dio mis convicciones, el exilio me dio mi patria, mi razón de vivir, ¿no? Pero yo considero que el exilio está pasado, ¿no? Yo me considero hoy como un residente ausente, pero sé que voy a morir en el exilio. Thank you.